Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del Festival de Innovación Educativa. En nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, les agradecemos por su presencia. Mi nombre es Manuel Basalar y hoy seré el presentador en el taller titulado Creación de Podcast para Educadores, el cual estará a cargo de Daniel Flores Bueno. Él es candidato a doctor en Gestión Estratégica con mención en Innovación de la Educación. Cuenta con 15 años de experiencia en la enseñanza en educación superior. Actualmente es fellow de la Cátedra UNESCO de Tecnológico de Monterrey y fundador del Laboratorio Educativo Abierto. Indicarles que al finalizar del taller habrá una pequeña encuesta para responder y también habrá una ronda de preguntas y respuestas, por lo que pueden ir dejando sus consultas en el chat en el transcurso de la presentación. Recuerden que si desean compartir el contenido de FIE en sus redes sociales, deben usar el hashtag FIEUPC2022 y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, LinkedIn y YouTube, como Innovación Educativa UPC y en Twitter como Innova Educate. Damos inicio a este taller. Bienvenido, Daniel Flores Bueno. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, bueno, primero que nada, saludar a todas las personas. Muy buenos días a todas las personas que están conectadas. Y vamos a empezar rápidamente con nuestro taller que tiene que ver con cómo crear podcast para educadores. Entonces voy a pasar a compartir la pantalla y vamos a rápidamente arrancar. Ustedes me confirman si se está viendo la pantalla. Vamos a poner acá desde el principio. Ok, ¿me confirman si se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Ok, entonces vamos primero con lo número uno, que es cuál es el logro de la sesión. Es decir, al finalizar este taller, ¿qué debería ocurrir? Al finalizar la sesión, el participante identifica que es un podcast y además es capaz de manejar la herramienta de Anchor para crear un podcast educativo. Acá se me pasó una S, vamos a corregirlo, pero básicamente la idea es que se identifique qué es un podcast y luego a través de una herramienta, Anchor, que es una empresa comprada por Spotify, nosotros aprendamos a desarrollar un podcast educativo. Entonces, hay dos formas de hacer esto, ¿no? Una forma puede ser la forma teórica y otra forma puede ser la forma práctica. Pero vamos a ver un poco la ruta de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es la ruta de aprendizaje que he diseñado para esta sesión? Primero, vamos a arrancar con un reto que yo le llamo el reto de los 5 minutos. Puede ser que de repente tome 10 minutos, no importa. Pero acá el reto es que ustedes van a jugar con la herramienta y yo prácticamente voy a darles pocas intervenciones, es decir, voy a darles poco feedback, porque lo que yo necesito es que ustedes exploren. Acá esto está basado en una técnica que se llama el maestro ignorante. El maestro ignorante, que es un libro escrito por un pensador francés, lo que plantea es que el maestro le da la libertad de equivocarse al estudiante y es el estudiante en la exploración que descubre muchas cosas. Esta técnica yo la he utilizado sobre todo en la enseñanza de software a través del modo online. A veces desarrollaba un determinado programa y habían personas que tenían diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces, mientras que había algunos que ya habían terminado la elaboración de una pieza, los otros todavía estaban comenzando. Entonces, a partir de ahí, elegí esta metodología que se llama el maestro ignorante, que es, yo los lanzo en un desafío de 10 minutos a que ustedes hagan lo que puedan, y luego, en el transcurso del taller, yo voy llenando esos vacíos que fueron quedando vacíos, esos vacíos que quedaron sin completar, y digamos, dándole forma a este nuevo conocimiento, a esta adaptación a este tema de manejar esta herramienta. ¿Okay? Entonces, el primer paso va a ser el reto de los 5 minutos, luego vamos a hablar ya específicamente de la parte teórica, que es un podcast, de dónde viene la palabra, vamos a escuchar algunos ejemplos de lo que es un podcast. En la tercera parte, ya voy a pedirles que ustedes trabajen en equipos, que hagan un pequeño guión muy sencillo, pero muy sencillo. Y en la cuarta parte, ustedes ya con todo el recorrido previo, más la experiencia inicial, puedan elaborar y publicar un podcast. Y la última es que ustedes nos expliquen cómo lo hicieron y que nos comenten la experiencia de aprendizaje. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos primero con el reto de los 5 o 10 minutos. Así que yo les voy a pedir a todos los que me están escuchando que saquen su celular. Yo les voy a compartir ahorita mi celular. Dejen un segundo que voy a volver a compartir para que se vea mi celular. Yo les pido a todos que ustedes saquen su celular y van a buscar, si tienen
iPhone o Android, busquen el software que se llama Anchor, que se escribe Anchor. Acá lo voy a buscar rápidamente, compartir. Un segundo, por favor. Que me van a confirmar si se ve mi celular. Y debe estar por acá. Entonces, vamos a ver si ustedes pueden ver mi celular. Segundo. Ok. Entonces, ¿me confirman si se ve mi celular? ¿Se ve la pantalla de mi celular? ¿Quién me ayuda ahí confirmándome si se ve la pantalla de mi celular? Sí se ve tu pantalla, Daniel. Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descargarnos este programa que se llama Anchor, que ustedes pueden ver acá. Este es un programita que lo pueden descargar a su celular, y para eso lo que tienen que hacer es algo muy sencillo. Ustedes tienen que ir, si utilizan iPhone, tienen que buscar este simbolito, que es el símbolo del Apple Store, y van a escribir Anchor, y si tienen Android, van a buscar este simbolito que es el de Google Play. ¿Okay? Entonces, supongamos que yo no lo he, no he instalado, así que yo me voy a buscar el simbolito del Apple Store, y vamos a empezar acá a correr, son las 12:09, tenemos que terminar esto en 10 minutos. Como pueden ver, acá está el Apple Store, no sé si se puede ver. Entonces, estoy compartiendo en mi pantalla la pantalla del Apple Store, y acá en la pantalla del Apple Store lo que yo voy a hacer es buscar la lupa, que está en la parte inferior. En la parte inferior está la lupa, que se llama la opción buscar. Entonces, en la parte de buscar, yo voy a escribir la palabra Anchor. ¿Ok? Hasta acá me siguen, hasta acá me siguen. ¿Sí? ¿Me siguen? Si están por ahí Diana, si está por ahí Manuel, bueno, Manuel está por acá, pero por acá tengo a más personas, a Pedro, a Ana Iris, a Juan Diego, a Paula, a Kiara, a Elisa, a José Alfonso, a Carmen, a Giovanna, a Adriana, a Santos. Confírmeme si están encontrando el programa, porque acuérdense que la mejor manera de aprender en este caso es a través de la práctica, y entonces necesitamos descargar este software. Entonces, repito, si ustedes tienen Apple, lo que tienen que hacer es entrar al Apple Store. El Apple Store tiene un símbolo que es este de acá, que es la A. Y ahí van a buscar en la lupa, que está en la parte inferior, el programa Anchor, que es este Anchor, haz tu propio podcast. ¿Okay? Y ahí le van a dar descargar. Y eso no va a demorar en descargar, pues nada, va a demorar 5 minutos a lo máximo, si no es un minuto. ¿Okay? Ahora, si ustedes me dicen, Daniel, yo no tengo el Apple, yo tengo el Android, no hay ningún problema, es lo mismo. Lo único que tienen que hacer es buscar el símbolo del Google Play, que está acá, el símbolo del Google Play, y tienen que instalar el programa de Anchor, que es el programa con el que vamos a trabajar. Entonces, vamos a instalar el programa y vamos a rápidamente, una vez que esté instalado el programa, vamos a encontrar dos pantallas. ¿Okay? Yo voy a explicar esto muy brevemente, pero luego les voy a dar a ustedes 5 minutos para que lo hagan, y ahí abren micrófonos y empezamos a compartir cómo les está yendo. ¿Okay? Fíjense, cuando ustedes descarguen el programa, al igual que una cuenta de correo, tienen que registrarse, tienen que registrar su nombre, su correo, les va a llegar un correo de confirmación, tienen que hacer todo esto, que no toma mucho tiempo. Una vez que ustedes ya confirmaron su cuenta, es tal cual como si sacaran una cuenta de correo, ustedes van a poder abrir el Anchor y les va a salir la primera pantalla, que es la pantalla que aparece en mi presentación. Y entonces, todo va a comenzar dándole clic al botón morado que tiene el símbolo de más. Si ustedes le dan clic al botón morado que tiene el símbolo de más, como lo pueden ver aquí, les va a aparecer esta segunda pantalla en donde aparecen la herramienta que dice mensaje de voz, grabar, biblioteca, intervalos. Y hasta ahí se van a quedar, porque esta es la parte en donde ya comenzamos a grabar y a jugar con la herramienta. ¿Ok? Entonces voy a poner acá el temporizador, vamos a poner el temporizador para que ustedes lo hagan, y si alguien lo hace, por favor me dice, Daniel, ya lo hice, puedo compartir pantalla, y comparte su pantalla para ir viendo cómo les fue. Entonces vamos a poner acá el temporizador online. Acuérdense que yo me podría dedicar a hablar sobre el podcast, y que lo voy a hacer, pero me podría hablar 2 horas sobre el podcast, pero la idea es que ustedes experimenten cómo hacerlo, y la única manera de experimentar pues obviamente es descargándose un programa. Y el programa con el que yo trabajo, que es el que estamos y hemos elegido para este taller, pues es nada menos que el Anchor o Anchor, que es un software que nos permite a nosotros grabar y luego publicar en una cuenta, que es la cuenta de Anchor, y que esta cuenta nos permite luego
tener sindicación o publicar en diferentes plataformas. Es decir, si yo publico en Anchor, yo luego puedo tener mi podcast que está corriendo en Spotify, en Apple Podcast y en una serie de plataformas, en Google Podcast, una serie de plataformas que ya no tengo que hacerlo uno por uno, basta que lo haga una sola vez y automáticamente se publica en todos. Entonces vamos a poner el temporizador online, eso se llama el juego de los 5 minutos, y arrancamos con los 5 minutos, y acá yo le pido a alguno de los colaboradores que están escuchando este taller que me digan qué tal les está yendo, si ya encontraron el software, si ya lo bajaron, si ya lo instalaron, y me van a ayudar muchísimo si ustedes se convierten en los protagonistas de este aprendizaje, de esta experiencia, ¿no? Así que ya el tiempo está corriendo, tenemos 4 minutos con 37 segundos, y si alguno ya descargó su pantalla, me confirma para poder comenzar a pedirle que comparta su pantalla, también y empezar a poder explicarles cómo es que se lleva a cabo esto de una manera muy sencilla. Yo les comento que la herramienta Anchor es una herramienta muy, muy fácil de manejar. En realidad toman minutos aprenderlo, pero lo importante no es tanto la herramienta, y esto acá un poco me remito a lo que decía hoy día el doctor Oscar Jerez en la mañana, la parte del hardware y del software no es tan importante, sino la manera cómo vamos a utilizarlo desde la educación. Pero igual, para poder crear una experiencia de aprendizaje necesitamos saber por lo menos utilizar el software básico. Entonces, son 3 minutos con 46 segundos. No sé si Julio Rasmussen, Juan Baltasar, Pedro Basso, Anaí Maldonado, Paula Raquel, Kiara, Juan Diego, ya lograron descargar el Anchor en sus teléfonos. Si ya lo hicieron y se crearon su cuenta, me abren los micrófonos para poder compartir la experiencia y luego tratar de amarrar con lo que yo estoy tratando de desarrollar. ¿Alguno logró descargar el programa? Ok, todavía no tenemos respuesta, pero sí, ahorita me imagino. Aquí sí. Marcela nos confirma de que ya lo ha podido instalar, luego Kiara también. También Julio nos confirma que ha logrado instalarlo, Kiara de igual forma, Úrsula, sí, nos están confirmando varios que han logrado instalarlo de forma correcta. Buenísimo, buenísimo. Entonces fíjense, una vez que ya lo hemos instalado, como pueden ver en mi teléfono, que estoy compartiendo la pantalla, le pongo a abrir y automáticamente se va a abrir el Anchor, que es esta herramienta muy sencilla, que todo comienza con un botón morado que dice más. Entonces, cuando le damos clic a ese botón dorado, morado que dice más, ahí podemos empezar a grabar. Entonces, yo pongo acá grabar y voy a grabar ahorita. ¿Okay? Yo pongo grabar y acá ya estoy grabando y voy a hacer una pequeña primera prueba. Bienvenidos al taller de podcast para educadores. El día de hoy vamos a aprender a utilizar la herramienta Anchor y además vamos a aprender a elaborar un pequeño guión que nos permita dar nuestros primeros pasos como podcaster. El podcaster es una herramienta que nosotros como educadores podemos utilizar para incorporar a los estudiantes en una conversación sobre los temas que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, una vez que ya he terminado, pongo detener y ya se grabó el audio. Fíjense que cuando se graba el audio, me aparece en la parte inferior una opción que dice agregar música de fondo. ¿Qué significa esto? Que automáticamente yo le puedo poner un fondo musical a mis palabras. Daniel, ¿es recomendable ponerle un fondo musical? En realidad, eso depende de cada uno. Cada quien elige si le pone o no le pone fondo musical. Yo conozco algunos podcasters que prefieren no poner fondo musical porque ellos consideran que el fondo musical distrae. A mí particularmente sí me gusta. Te voy a explicar por qué. Me gusta porque en tanto la música no interfiera con el mensaje, para mí la música crea una atmósfera, crea un ritmo. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar alguna pieza musical. Acá Anchor me da varias opciones y voy a tratar de ponerle una pieza musical que no compita con lo que yo estoy diciendo, sino que sea como un complemento. Entonces vamos a ponerle cualquiera, vamos a buscar cualquiera. Vamos a ver si esta funciona. Esta, por ejemplo, no funciona. Esta podría ser. Acá no se escucha porque está conectado el teléfono a mi computadora, pero ustedes si lo hacen en sus teléfonos se va a escuchar.
¿Ok? Entonces acá voy a poner cualquiera simplemente por el ejercicio. ¿Cómo hago para poner la pieza musical? ¿Cómo hago para que la pieza musical se inserte con mi texto? Supongamos que yo he elegido una que se llama, vamos a ponerle aquí, esta de acá que se llama Vinyl Coach, ¿ok? Entonces supongamos que yo, o si no, una que se llama, a ver, 1A4. Uy, se acabó el tiempo, ya están los 5 minutos. Bueno, se acabó el tiempo, pero vamos a poner esta de 1A4. ¿Cómo lo mezclo con mi texto, con mi audición, con mi locución? Simplemente pongo el botón más. Entonces pongo el botón más al 1A4 y automáticamente se hace una fusión entre lo que he hablado y el audio. Entonces, repito para todos los que están conectados, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo primero que hemos hecho es grabar con la opción de grabación una locución y luego nos ha aparecido en la parte inferior una opción que nos dice agregar música. Hemos elegido una canción, lo hemos guardado y ahora ya podemos escuchar, si ponemos vista previa, cómo se ha fusionado el audio con la música. Si yo presiono acá, voy a escuchar cómo se ha fusionado el audio con la música. ¿Ok? Entonces, acá ya esa es la primera, digamos, el primer ejercicio que yo quería que ustedes hicieran. Y si yo presiono acá, ya voy a poder escuchar este ejercicio. Muy bien, entonces ya lo hemos guardado. Y ahora sí, pasamos rápidamente a la segunda parte. Entonces, este ejercicio que hemos hecho hoy día, a mí me permite dar un primer acercamiento de lo que podríamos hacer con esta herramienta, ¿no? Con esta herramienta yo puedo grabar. Si le pongo a la X que está al costado de vista previa, me aparecen 3 mensajes. Me ponen eliminar grabación, guardar en biblioteca o cancelar. Eliminar grabación, básicamente le damos a eliminar grabación cuando nuestra locución no nos gusta. Y de hecho eso va a ocurrir al comienzo. Parte del el arte del podcast consiste en que nosotros tenemos que repetir varias veces hasta que nos quede bien nuestra pieza, nuestro podcast, ¿no? Normalmente yo no conozco a nadie que lo haga esto de una sola. Entonces, cuando yo hago un podcast, pues puedo de repente grabar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces hasta que esté contento de que salió bien. Entonces, cuando sale mal, pues le damos eliminar grabación. Supongamos que nos salió bien, le damos guardar en biblioteca y automáticamente ya se guardó en nuestra biblioteca que está acá. Acá le vamos a dar acá guardar biblioteca y acá ya está nuestra grabación que acabamos de hacer hace unos segundos. Está guardada, se está procesando en estos momentos, se está procesando y ya tenemos vamos a decir, nuestra primera parte, nuestro primer segmento del podcast, ¿no? Este primer segmento del podcast, luego lo vamos a combinar con un segundo segmento, que puede ser ya la parte del contenido, y con un tercer segmento, que es la parte de la despedida. Dicho sea de paso, vamos a decir que el podcast, en el sentido más básico, tiene 3 segmentos. La presentación, en la que yo saludo a las personas que me están escuchando, me presento, y además, no solamente me presento, sino que les informo de qué va a tratar el podcast del día de hoy. Luego hay un corte, ahí le puedo poner algunos efectos. Daniel, ¿cómo le pongo efectos? Bueno, en la parte de inferior me aparece intervalos o me aparece sonidos y yo puedo elegir acá algunos sonidos que yo voy a utilizar para mi podcast, ¿no? Supongamos que me gusta mucho un sonido que es de repente el de acá, vamos a poner aquí. Este sonido me gusta y entonces para que yo lo pueda incorporar simplemente le pongo el símbolo más. Entonces le doy clic al más y automáticamente se agrega al episodio. Entonces esto se agrega al episodio y van a ver ahorita, vamos a poner agregar al episodio, van a ver ahorita cómo mi podcast empieza a, como pueden ver aquí en la vista previa, cómo empieza a generarse como unas pistas, que es lo que vendría a ser el audio, lo que vendría a ser la pista de, vamos a decir, que divide la presentación del contenido y luego finalmente la otra pista que sería la despedida, ¿no? Entonces, repito nuevamente, ¿qué estamos haciendo? Básicamente estamos jugando con el Anchor y todo este juego comienza con la opción del botón rojo que es grabar. Yo pongo acá grabar. Y aquí, una vez que pongo grabar, comienza a grabar y acá yo puedo ya en esta segunda parte explicar el contenido, ¿no? Entonces, en la primera parte, yo hice un saludo
y un anuncio de lo que íbamos a tratar en el podcast, ¿no? En esta segunda parte yo ya desarrollo un contenido que puede ser una entrevista, que puede ser una reflexión, que puede ser un ensayo, un resumen, que es la parte, digamos, central de mi podcast, ¿no? Y una vez que ya terminé de grabar, le pongo detener y automáticamente, acá en este caso, por ejemplo, yo no quiero que vaya con fondo de música, así que no le pongo fondo de música, le pongo guardar y le pongo agregar al episodio, ¿no? Entonces acá le vamos a poner un nombre. ¿Cómo se llama esto? Le vamos a poner prueba 1, prueba 1, y le pongo agregar al episodio, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, ya aparecen dos elementos. Aparece el primer elemento, que es el elemento de la música, de la secuencia, y el segundo elemento, que es el elemento del contenido de mi podcast. Ahora, una de las cosas que estoy viendo es que la primera parte, la primera parte que grabamos de la bienvenida no se grabó, parece que no se grabó, así que la voy a volver a grabar nuevamente. Entonces le doy nuevamente acá a herramientas, le doy nuevamente acá a grabar y vamos a grabar nuevamente la primera parte. Bienvenidos al taller de podcast. El día de hoy vamos a explicar cómo utilizar la herramienta Anchor, cómo escribir un guión y cómo elaborar un podcast para educadores. Vamos a ponerle detener y le vamos a poner agregar música de fondo, le vamos a poner cualquier música y una vez que le ponemos cualquier música, vamos a ir rápidamente a vista previa. Vamos a poner vista previa. Le vamos a poner agregar al episodio. Y ya está. Aquí está. Entonces, fíjense. Ya tenemos las tres pistas. ¿Cómo estas tres pistas las vamos a ordenar? ¿No? Entonces, la primera pista es básicamente la presentación. La segunda, que dice GOAT, es, vamos a decir, que una cortina que separa del contenido. La tercera podría ser otra pista que es la que separa de la despedida. Y la última pista vamos a ponerla que es la pista de despedida. Entonces, esto yo lo puedo mover, si se dan cuenta. Esto de acá, por ejemplo, yo quiero esta parte de aquí, yo quiero llevar la parte de arriba, o esto lo quiero llevar abajo, entonces yo lo puedo poner acá, arriba. Entonces fíjense cómo ha quedado. Hemos puesto una primera parte, que es la bienvenida, una segunda parte, que es una cortina que divide con respecto al contenido, luego está el contenido, luego podemos ponerle una segunda cortina que divide a la despedida. ¿Cómo pongo la segunda cortina? Nuevamente le presiono la herramienta más, ¿ok? Nuevamente voy a las opciones que es sonidos, y nuevamente voy a el sonido que había utilizado, que era GOAT. Vamos a poner acá GOAT, si no me equivoco estaba por acá. Vamos a poner aquí GOAT para que tenga una secuencia. Entonces estábamos, se llama GOAT, entonces vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle este acá. Ok, le damos a agregar al episodio. Y ya está. Entonces ya tenemos. Vamos a poner así, tenemos acá la número 1, que es esta de acá, esta es la bienvenida, con esto empezamos, luego está la cortina, luego está la número 2, que es el contenido, luego está la cortina, y luego vamos a poner la despedida, vamos a grabar acá la despedida, y ponemos grabar. Muy bien, entonces vamos a agradecer a todas las personas que nos han seguido con este ejercicio que se llama el reto de los 5 minutos. La idea era que ustedes probaran esta herramienta en 5 minutos y ya damos por terminado este pequeño ejercicio y les agradecemos a toda nuestra audiencia que ha seguido este pequeño reto de los 5 minutos. Gracias y nos vemos en una próxima edición en su podcast, el nombre que ustedes quieran. Pum, le pongo aquí, detener, no le voy a poner música, así que le vamos a dar acá, guardar, acá le vamos a agregar al episodio. Y ya está. Entonces, fíjense, nuevamente tengo que ordenar esto. Parece que estaba desordenado. Lo vamos a ordenar nuevamente. Y ahora sí, ya lo tenemos. Solamente nos faltaría una pista de despedida con la que nosotros nos vayamos y suene nuestro podcast. Entonces, acá vamos a buscarle la pista. Esta va a ser la pista de acá. Le agregamos. Y ahora sí, ya lo tenemos listo. Y nuevamente hay que ordenar esto porque se desordena, así que lo vamos a ordenar nuevamente. Ponemos esta primero acá,
Segundo. Vamos a poner esto aquí. A ver. Esto por acá, esto por aquí. Esto por acá. Y estamos. Muy bien. Entonces, voy cerrando con esto. Fíjense, ¿qué es lo que he hecho para los que me están escuchando? Lo que he hecho es grabar 3 audios. En el primer audio he presentado el podcast. Me he presentado a mí y el contenido que se viene. En el segundo audio he desarrollado el contenido. Ya supongamos que ahí he desarrollado una entrevista o he desarrollado un tema. Y en el tercer audio he hecho la despedida, en la cual le agradezco a mi audiencia y les recomiendo que me sigan y que se suscriban a mi canal de podcast, ¿no? Estos 3 audios, que se llaman 4 de agosto, prueba 1, 4 de agosto, los he intercalado con unos sonidos que son sonidos de transición para que se marque que hay una estructura, que hay una secuencia en mi podcast. Lo único que me queda ahora es guardar, pongo guardar, que está en la parte de arriba, y luego le pongo publicar, que también está en la parte de arriba, y acá le pongo el título, que le vamos a poner acá, prueba 1. Okay, le ponemos prueba 1 y acá le ponemos una pequeña descripción. Este es un pequeño ejercicio realizado en Anchor. ¿Ok? Listo, entonces le vamos a poner hecho y le vamos a dar aquí el botón clic que dice publicar. Le damos clic a publicar y se está publicando en estos momentos. Y ya se publicó y automáticamente yo puedo ya compartir este episodio a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Y acá me aparecen todas las opciones para compartir. Puedo compartirlo en Facebook, en WhatsApp, en mensajes, donde quiera. Vamos a copiar el enlace y ya si yo les doy este enlace a través del chat, ustedes ya lo van a poder escuchar. Entonces les voy a compartir acá a través del chat el enlace de esta pequeña prueba que hemos hecho. ¿Cuántos minutos nos ha tomado hacerlo? No nos ha tomado nada, ya no nos ha tomado absolutamente nada. Bueno, entonces vamos a ponerle acá el mensaje, un segundo por favor, que no quiere, vamos a ponerle el mensaje acá, que a veces no quiere, vamos a ponerlo desde acá, vamos a ponerlo en primero en texto y luego lo vamos a poner en el chat porque no me está dejando grabar, ¿ok? Entonces vamos a ponerle acá, no me deja escribir, vamos a ponerle nuevo documento y vamos a ver si acá aparece. No, esto no es. A ver, voy a volver nuevamente a compartir. Un segundo, por favor. Vamos a poner acá, compartir este episodio. Ah, ya sé por qué no me deja compartir, porque lo que estoy haciendo es, lo estoy haciendo desde mi teléfono, no lo estoy haciendo desde la computadora. Así que vamos a ver si de repente acá podemos pegar, control chica. Ahora sí. Listo, entonces ahí está el enlace de la prueba que hemos hecho. Obviamente es un podcast que lo hemos hecho pésimo, a toda velocidad, apurados, así que no era esa un poco la idea, ¿no? Pero ahora sí vamos rápidamente a retomar la parte teórica, que es la parte que hemos venido a escuchar. Pero primero yo quería que ustedes vivieran la experiencia de cómo hacer esto, porque en realidad esto es algo muy sencillo de hacer, lo pueden hacer rápidamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos grabado 3 secuencias. Pero ahora vamos rápidamente a hablar de la parte teórica, porque acuérdense que el logro de la sesión es que ustedes al finalizar el taller sepan hacer 2 cosas. Primero, identificar qué es un podcast y luego utilizar la herramienta Anchor para crear un podcast para educadores. Entonces, comencemos primero por la definición de un podcast. Daniel, ¿qué es un podcast? Un podcast no es otra cosa que un archivo multimedia, que puede ser audio, en algunos casos incluso puede ser video, que yo subo a internet y que puede ser consumido en cualquier momento, 24/7. ¿Okay? ¿En dónde subo mi podcast? Bueno, hay plataformas para podcast. Hay plataformas como, por ejemplo, la de Apple Podcast, que es una plataforma que ha creado Apple para todos los podcasters. Hay otra plataforma que es Spotify. Spotify tiene, así como tienes la posibilidad de escuchar música, tienes la posibilidad de suscribirte a una gran cantidad de podcasts. Y bueno, Google también tiene su canal de podcast y podríamos seguir hablando de comunidades de podcast. Pero incluso, por ejemplo, conozco a podcasters que publican en YouTube. Y entonces son podcasts que no son solamente de audio, son audio y video,
y tú puedes seguir esos podcasts. A ver, dame un ejemplo de esos podcasts. Bueno, hay un podcast en YouTube que ustedes pueden buscar ahorita que se llama La Fonda Filosófica. El profesor Darín, si no me equivoco, explica en cada sesión las ideas de algún filósofo que él considere relevante. Y entonces, sesión tras sesión, podcast tras podcast, él va pasando revista a las corrientes filosóficas más importantes del siglo XX y el siglo XXI. Entonces, ¿qué es un podcast? No es otra cosa que un archivo, que puede ser de audio, que puede ser de video, que yo grabo, lo puedo grabar en Anchor, lo puedo grabar en mi computadora, lo puedo grabar en un video, pero que luego yo lo voy a subir a una plataforma y que va a permitir a la audiencia poder escuchar o ver ese video o ese audio en cualquier momento. ¿En qué se diferencia de los otros archivos? En que básicamente yo puedo hacerle un seguimiento y me puedo suscribir a ese canal que con frecuencia va publicando, ¿no? ¿Por qué se le llama podcast? ¿Por qué no tiene otro nombre? Bueno, el nombre nace el año 2004, el 12 de febrero, cuando un periodista del diario The Guardian decide hacer referencia a la unión de dos palabras, el iPod y el broadcasting, ¿no? Entonces, el podcast en realidad nace a partir de la creación de estos dispositivos de Apple, que son los precursores del iPhone. Entonces, no sé si ustedes recordarán, antes que apareciera el iPhone, muchos usuarios de tecnología tenían unos reproductores de música conocidos como iPod, y en estos reproductores de música tú podías grabar, y esas grabaciones tú las podías publicar en diferentes lugares de internet, y la gente comenzaba a seguir a esas personas que creaban contenido. Daniel, ¿y qué publicaban? Bueno, hay literalmente de todo en botica, es decir, tú puedes encontrar podcasts de gente que le gusta la ciencia ficción, que le gusta la programación, que le gusta la historia, que le gusta la literatura, que le gusta la música, hay para todos los gustos. Y de hecho, permitió visibilizar una comunidad de gente que está dispuesta no solamente a producir contenido, sino a compartir el contenido con una comunidad de usuarios. Entonces, de ahí nace el año 2004 el concepto de podcast. Ahora, ¿cuál es lo básico? ¿Qué necesitamos para crear un podcast, ¿no? Como ustedes han visto, y acá no me dejarán mentir porque me he tomado aproximadamente 10 minutos en hacer la experiencia, yo lo único que necesito para hacer un podcast son tres cosas. Primero, una cuenta de Anchor, ¿no? La cuenta de Anchor me permite a mí tener una plataforma para publicarlo en diferentes lugares, como en Spotify, como en Apple Podcasts. Sin esa cuenta yo no podría publicar. Yo les cuento, para los que me están escuchando, que hace algunos años yo traté de crear una cuenta de podcast y era muy complicado, había que sacar una serie de cuentas, era súper complicado ser un podcaster, ¿no? Cuando llega Anchor, que es una empresa que Spotify compra, definitivamente allana el camino y lo hace mucho más sencillo para toda la comunidad. Ustedes han visto, no los estoy contando de manera ciega, ustedes han visto cómo crear el podcast, guardarlo y publicarlo es cuestión simplemente de apretar unos botones. Entonces, ¿qué es lo básico que yo necesito? Una cuenta de Anchor, un teléfono, pero sobre todo ideas para contar historias y desarrollar contenidos que puedan conectar una audiencia, con una audiencia. Esta parte me parece clave porque ahí está el secreto de todo. Si yo no tengo ideas, si no tengo contenido que compartir, pues en realidad no voy a poder crear un podcast. ¿Okay? Ahora, si ustedes me dicen, Daniel, solamente necesito eso, bueno, si tú te quieres internar en el mundo del podcast, ya empiezas poco a poco a complejizar. Por ejemplo, podrías conseguirte un micrófono con condensador, que es un micrófono un poco caro, pero que hace que de repente la calidad del sonido sea mejor. Podrías conseguirte una mezcladora de audio. Podrías trabajar con un programa de edición de audio. Ya no utilizarías Anchor. Acá ya tú harías tus mezclas en la computadora. Y luego simplemente Anchor lo utilizarías para publicar, ya no para crear, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que hoy día hemos utilizado Anchor para crear podcast, pero si yo quisiera hacerlo con un micrófono, y de hecho lo he hecho, me compré un micrófono marca Apogee, que es un micrófono muy bueno, que se conecta a la computadora, y que con un software que se llama Rode o Rode Rec, te permite grabarlo con una muy buena calidad, y luego editarlo, y luego ponerle, si quieres, algunos efectos y música, y luego ya subirlo utilizando la plataforma de Anchor.
Y incluso, si quieres ir más allá, puedes acondicionar tu área de trabajo como un estudio de grabación. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues eso va a depender de lo que tú quieras hacer. Si tú eres un profesor que quieres comenzar con el podcast, basta que tengas una cuenta en Anchor, un teléfono y sobre todo ideas. Y si quieres ir más adelante, pues vamos a hablar un poquito más arriba, más adelante, vamos a hablar de cómo podrías complejizar esto. Pero primero que nada, me gustaría mostrarles un ejemplo de podcast, y aquí está el ejemplo que les he preparado. Déjenme un segundo que lo voy a compartir este ejemplo, porque de hecho uno podría decir, oye Daniel, pero a ver, ¿qué ganamos haciendo un podcast? ¿Qué beneficios nos da hacer un podcast? ¿No? Entonces vamos a ver un podcast, un ejemplo de podcast, ¿ok? Voy a compartir pantalla, un segundo, ustedes me van a confirmar si se ve. Ok, ¿me confirman por favor si se ve mi pantalla? Estoy compartiendo la pantalla. ¿Y se escucha? Me van a decir si se escucha, si se ve. Voy a presionar play y me confirman si se ve y si se escucha, por favor. ¿Se escucha y se ve? Hola a todos. Sí, sí se escucha y sí se ve, Daniel. Perfecto. Vamos a ver un pedacito de este podcast educativo. El podcast educativo es un medio que se basa en la creación de un archivo de sonido que ha sido desarrollado con el propósito de generar una experiencia didáctica. ¿Y qué podemos hacer con el podcast como recurso didáctico? Pues al maestro le permite distribuir contenidos de audio. Daniel, disculpa, quizás un poquito de volumen, nada más, se escucha un poquito bajo. Ok, vamos a ver si podemos darle un poquito más de volumen. Un segundo, a ver. Un segundito acá. Volumen. Estoy con el volumen al máximo, de repente es mi computadora. Voy a compartirlo en el chat para que lo vean en todo caso, si es que no se escucha bien en mi computadora, ¿ya? Les comparto ahí el video. Gracias, Daniel. Porque mi computadora está un poquito bajo. Vamos a ver un pedacito nomás. Sobre todo, acá lo que me interesa es que se entienda ya la segunda parte, que no es la parte tecnológica. La parte tecnológica, como ustedes han visto, es un juego que ustedes pueden aprender con su teléfono en minutos, ¿no? En minutos ustedes le dan clic al botón de grabar, luego le dan clic a las secuencias, luego los van ordenando, luego buscan guardar, luego buscan publicar y ya saben hacer un podcast. ¿Cuánto les tomó aprenderlo? 5 minutos. La parte clave acá es más bien ver cómo lo podemos utilizar desde el área educativa, ¿no? Entonces yo quería compartirles este video muy cortito que no tomará más de 2 minutos y que nos habla, por ejemplo, de la posibilidad de distribuir contenidos, apoyar la enseñanza, de repente grabar clases o incluso, por ejemplo, grabar lecturas. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces vamos primero con este video muy cortito, y si no se escucha, pues ahí les he pasado por el chat el enlace del video para que ustedes lo vean. Con su disciplina de estudio. También puede crear podcasts secuenciales de sus clases para que sirva como un instrumento de apoyo a la enseñanza y que el estudiante pueda escuchar y repetir todas las veces que sea necesario. Puede utilizarse como recurso para estimular la expresión oral de los estudiantes y estimular también la comprensión auditiva con el desarrollo de cuentos, historias y grabación secuencial de cualquier libro. Muy bien, entonces solamente quería compartirles esa pequeña parte respecto a qué es lo que podríamos utilizar, cómo podríamos utilizar el podcast. Y de hecho, les quiero compartir acá una experiencia. Esta es una experiencia que he estado trabajando con mis estudiantes del curso de globalización y se las voy a compartir en estos momentos. Un segundo, por favor. Vamos a compartir esta experiencia. En estos momentos les voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a compartir pantalla de una experiencia. Entonces, por ejemplo, esta es una experiencia que yo he estado trabajando en los últimos 2 ciclos. Se llama, he creado un podcast, que en realidad más que un podcast es un audiolibro que se llama Radar Investiga, ¿no? Entonces, me creé mi cuenta en Anchor, busqué un iconito, le puse el nombre de Radar y a partir de ahí comencé a publicar. ¿Qué comencé a publicar? A ver, les cuento la experiencia. Una de las cosas que me di cuenta en mi curso es que a mis estudiantes les costaba mucho trabajo leer. No a todos, pero a algunos, ¿no? Entonces, habían estudiantes que sí leían y que yo celebraba muy, 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 muy entusiastamente que no tuvieran problemas con la lectura. Pero habían otros que, la verdad, no leían las lecturas que yo les dejaba y a la hora que establecíamos un debate, una discusión, pues la conversación se volvía muy chata y muy aburrida. Entonces, ¿qué comencé a hacer? Comencé a
grabar fragmentos muy pequeños de las lecturas que yo iba a trabajar con mis estudiantes, ¿no? Y entonces creé un canal que se llama Radar Investiga, en donde están todas las lecturas que hemos que trabajamos en el curso. Y les pedí a los estudiantes que se suscribieran a este podcast que se llama Radar Investiga. Daniel, ¿y es difícil que los estudiantes aprendan a suscribirse? No, es algo muy sencillo porque ellos entienden la lógica de la suscripción a canales de Spotify. Entonces, decirles que se suscriban al canal de Spotify de Radar Investiga fue algo completamente sencillo. Y entonces lo que hacía era decirles, a ver, la próxima semana vamos a hablar sobre la lectura que se llama El Estado de la Globalización. Y automáticamente ellos se conectaban y podían escuchar toda la lectura. Si yo le doy play acá al Estado de la Globalización, yo puedo escuchar toda la lectura. En otras palabras, el mapa mental de los gerentes sobre la globalización tiende a estar altamente distorsionado. Y ahí está toda la lectura grabada, ¿no? Son aproximadamente 20 o 25 páginas que ellos pueden escuchar y de esa forma luego discutir en clase. Entonces, esta, por ejemplo, es una de las maneras como nosotros podríamos introducir el podcast en nuestras clases. Por ejemplo, podemos crear audiolibros, que son versiones en audio de un libro, para que los estudiantes las escuchen. Si lo pueden leer y escuchar, muchísimo mejor. Pero en algunos casos, pues la verdad es que hay estudiantes que no ni siquiera leen. Entonces, tener el acceso a un audiolibro a mí me ha permitido que más estudiantes se puedan comprometer con mi curso y puedan participar, ¿no? Entonces, antes, cuando hacíamos un debate, los debates eran bastante flojos porque por lo menos había un 50% de estudiantes que no leían. Ahora, cuando hacemos un debate, yo puedo decir, y estoy haciendo un paper al respecto, que hay un incremento significativo de estudiantes que acceden a la información en modo audio. Porque son estudiantes que podrían, y esta es una hipótesis, tener de repente algún problema con respecto a atención, concentración o incluso dislexia, que hace difícil que estas personas puedan acceder a la información en formato de texto. Entonces, lo que yo hago a través del formato de audio es abrir una puerta para que estos estudiantes puedan acceder a la información, procesar la información y luego integrar esa información como parte de su aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una forma de utilizar el podcast creando audiolibros, ¿no? Entonces, yo he creado, como les digo, audiolibros de todas las lecturas del curso y el saldo de esta experiencia es un saldo positivo. Estoy haciendo un paper con el cual voy a documentar científicamente el impacto que puede tener este en el aprendizaje. No vamos a decir que es una receta mágica, porque hay otros factores que van a determinar el nivel de compromiso y de aprendizaje del estudiante, pero creo que sí hay por lo menos un incremento significativo en el uso de estas herramientas para poder incorporar a los estudiantes en los temas que estamos trabajando y poder elevar el nivel del debate cuando llevamos a cabo discusiones. Entonces, se pueden hacer muchas cosas con los podcasts. Se pueden crear audiolibros, se pueden crear pequeñas cápsulas, se pueden pedirle a los estudiantes que hagan incluso podcasts, ¿no? Buena parte, por ejemplo, el ciclo pasado del proyecto de trabajo final consistía en que los estudiantes debían crear un podcast en el que integraban los temas que habíamos visto en clase con un tema de actualidad, ¿no? Entonces ahí los estudiantes tenían que hacer uso del podcast. Ok, entonces ahora vamos a hacer la segunda parte, que es la parte ya específica con respecto a la dinámica. Yo tengo ahorita, si no me equivoco, nos queda un poquito más de media hora, así que voy a pedirles a ustedes, voy a mandar a grupo, que hagan un pequeño ensayo de un podcast. Ok, entonces la primera parte que vamos a hacer es un pequeño guión. Y este guión tiene que tener tres partes, ¿no? Como vimos en la primera parte de la clase,
hay una presentación en donde ustedes básicamente se presentan. De hecho, acá dice una experiencia acá que está aquí, fíjense acá. En la primera parte, por ejemplo, la presentación decía así, ¿no? El 11 de marzo del 2000, el mundo cambió para siempre. La pandemia nos enfrentó a una nueva realidad, a una nueva manera de enseñar y aprender. Y ahí ustedes se presentan, ¿no? Hola, mi nombre es, ustedes ponen su nombre, y esto es el podcast de, y ahí ustedes ponen el nombre del podcast. En esta edición hablaremos de, y ustedes ponen el tema que quieran hablar. Esta es una presentación muy cortita, ¿no? Entonces, esa presentación que está, que la voy a copiar acá, voy a copiarla y la voy a compartir por el chat, segundo, por favor, la pueden utilizar. Y luego van a hacer un pequeño contenido, por ejemplo, qué es lo que, de repente un contenido que hable sobre lo que hemos estado escuchando el día de hoy, en la mañana, y luego al final una despedida, ¿no? Entonces, la despedida también ustedes agradecen a la persona por haber escuchado, le animan a que se suscriba y que lo siga, que siga su podcast, ¿no? Entonces, vamos a poner acá que el ejercicio que vamos a hacer a continuación es un ejercicio en tres tiempos. El primer tiempo es la presentación, el segundo tiempo es el contenido, el tercer tiempo es la despedida, ¿ok? Entonces, acá están los tres tiempos que vamos a trabajar. Tenemos poco más de media hora para trabajar nuestro podcast. Acuérdense que para comenzar, el podcast no tiene que ser un podcast muy largo. Hay muchas veces ejemplos de podcast que pueden durar media hora, 25 minutos, y no necesariamente tiene que ser así. Nosotros podemos comenzar con un podcast que dure entre 3 a 5 minutos, algo muy cortito, ¿no? Lo que sí es importante es que normalmente no vamos a grabar de corrido, sino que vamos a grabar por lo menos en tres tiempos, ¿no? Una primera parte que va a ser la presentación, luego una segunda parte que va a ser el contenido y luego una tercera parte que va a ser la despedida. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para hacer esto, básicamente lo primero que tenemos que hacer es un guión, ¿no? Entonces, en un papel ustedes se van a organizar, van a escribir su presentación, van a escribir la idea principal que quieren comunicar. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hablar sobre la conferencia del doctor Óscar Jerez, que he tomado nota. Podría hacer un pequeño resumen de lo que ha dicho en la primera conferencia que dio a las 9 de la mañana. Y luego voy a grabar la tercera parte, que es la despedida. ¿Okay? Una recomendación que les voy a dar es que normalmente cuando nosotros grabamos con el teléfono, nos equivocamos al comienzo, porque de repente no pronunciamos bien, porque de repente alguien pasa y hace ruido, porque hay algún factor que nos distrae y que de repente no nos permite ser claros. Entonces, una recomendación es que ustedes graben varias veces hasta que se sientan cómodos con la versión definitiva, ¿ok? Nunca te quedes con la primera versión, ¿ok? Otra recomendación que les voy a dar es que es importante la entonación que le vamos a dar a nuestro podcast, porque acuérdense que esto es el lenguaje del audio. Entonces, si nosotros tenemos una entonación muy plana, obviamente la persona se va a desconectar, pero si nosotros le ponemos un poco de emoción, sin exagerar, obviamente, si nosotros le damos cierta inflexión, si damos cierto tiempo, ciertos silencios, entonces logramos que la persona preste atención, ¿no? Entonces, esto también es algo que nosotros vamos a ir ajustando en la medida en que nosotros vayamos recibiendo feedback de nuestra audiencia. Nuestra audiencia nos vaya diciendo, está muy exagerado o de repente está muy plano, y ahí nosotros vamos como modulando. Pero para hacer la primera vez, yo sí necesito que haya un esfuerzo en la locución, para que esta locución tenga una interpretación y esta interpretación nos permita conectar a las personas, ¿ok? Y para eso lo mejor es leer varias veces tu guión, tu texto, ¿ok? Y eso sería básicamente lo último. Entonces, voy a rápidamente a formar grupos, y nos vamos a ir a grupos, y ustedes van a trabajar en equipos, ¿ok? Van a tener aproximadamente 20 minutos, o un poquito más de 20 minutos, y vamos a trabajar en equipos. Vamos a ver si podemos hacer equipos acá. Vamos a poner, no sé si tengo la opción de crear equipos, creo que no. Vamos a ver si tengo la posibilidad de crear equipos. Si no, le pedimos ayuda a nuestro estimado, por acá está, nos está ayudando Manuel, si no me equivoco. Sí, Daniel. Sí, entonces
A ver, vamos a crear unos, ahorita están conectados 44 personas, vamos a crear, wow, son bastantes, vamos a crear de repente, no sé si podemos crear 10 grupos de 4 personas, aproximadamente, algunos tendrán 5, y en esos equipos, en esos 10 equipos, voy a pedirles que ustedes hagan un guión. Entonces vamos a poner acá en el chat para que quede claro el reto 2. Vamos a poner acá reto 2. Reto número 2 es, número 1, escribir un pequeño guión. Un pequeño guión con tres partes. La primera parte es la presentación del programa y del podcaster. La segunda parte es el contenido central. Y la tercera parte es la despedida. Todo tiene que durar máximo 5 minutos. Vamos a poner entre 3 a 5 minutos. ¿Okay? Lo van a hacer utilizando la plataforma de Anchor. Y van a crear tres audios. Y tres transiciones, como hicimos al comienzo, ¿ok? Entonces, vamos a formar los grupos y vamos a darles a ustedes 20 minutos para que hagan el ejercicio. Yo voy a ir pasando grupo en grupo para ver qué tal les ha ido. Acuérdense que esto básicamente es práctica, ¿no? Entonces, ya hemos hablado un poco de los aspectos históricos del podcast, hemos dicho que esto nace a raíz de la aparición del famoso iPod, que es un periodista de The Guardian, el año 2014, si no me equivoco, 2004, perdón, el año 2004, que usa por primera vez la palabra podcast, que es la unión de iPod con broadcast, que es un archivo que se puede subir a internet y que nosotros podemos luego escucharlo a cualquier hora. Hemos dicho que para poder crear un podcast, pues podemos utilizar simplemente una cuenta en Anchor y sobre todo tener una idea de lo que queremos hacer. Hemos hablado de algunos de los usos que se pueden hacer del podcast, tanto como profesores, como también pedir a los alumnos que hagan trabajos que ellos utilicen. De hecho, los alumnos, cuando tú les hablas de podcast, ellos conocen algunas plataformas como SoundCloud, como el mismo Anchor, o incluso hasta el propio YouTube para hacer podcast, ¿no? Hay un podcast que a mí me encanta, que me gustaría mostrarles antes de hacer el ejercicio, y voy a compartir acá la pantalla. Con este ejemplo cerramos la parte teórica y nos vamos al ejercicio, pero mientras tanto vayan pensando un poco lo que van a hacer, y me gustaría compartirles un podcast que se llama Relatos en Inglés. Vamos a poner acá Relatos en Inglés. Okay. Este es un podcast de Duolingo. A mí particularmente me parece espectacular este podcast, así que voy a compartir pantalla. Voy a dejar de compartir y voy a compartir pantalla nuevamente. Y voy a mostrarles este podcast que a mí me parece fabuloso. De hecho, es uno de los últimos podcasts que estoy siguiendo. Me parece buenísimo, buenísimo este podcast. Entonces, vamos a escuchar un fragmento de este podcast que se llama Relatos en Inglés. Así se llama el podcast, es un podcast de Duolingo. Me gusta mucho la manera como se estructura. Obviamente hacer este podcast ya implica pues un trabajo mucho más extenso. Necesitas ahí un guión más pensado, el tiempo, la duración, la producción del contenido es mucho más sofisticado. Pero podría ser una inspiración para que nosotros podamos hacer más adelante algo similar. Vamos a escuchar un pedacito de este podcast y luego hacemos el ejercicio que les estoy planteando. Entonces vamos con el podcast de Relatos en Inglés. Me confirman si se escucha. Vamos a ver si se escucha. En 1961, Ed Dwight fue invitado a inscribirse en un programa de entrenamiento para la NASA, la Agencia Espacial Estadounidense. Él supo de inmediato lo que aquello significaba. Nunca antes hubo un astronauta negro en los Estados Unidos. ¿Sí, se escucha? ¿Me confirma? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha, Daniel. Perfecto, perfecto. Voy continuo con el podcast. I could become the world's first black astronaut. Pero los jefes de Ed le dijeron que no se postulara.
Ya era un piloto de las Fuerzas Armadas. Podría llegar a ser oficial y de los de alto rango. Sus superiores le advirtieron que unirse a la NASA sería malo para su carrera. Pero Ed decidió inscribirse de todos modos. I sent my application, although I didn't think I would get into the program. But a few days later, I got a letter that said I was accepted. Soon, there was a story about me in the newspaper. And in Kansas City, the place where I'm from, they had a huge celebration for me. I was going to be the first Black man in space. Welcome, bienvenidos y bienvenidas a Relatos en Inglés, un podcast de Duolingo. Soy Diana Gameros. En cada episodio podrás practicar inglés a tu propio ritmo, escuchando historias reales y fascinantes. Todos nuestros protagonistas hablan en un inglés sencillo y fácil de entender para quienes están aprendiendo el idioma. En cada capítulo, yo te acompañaré para asegurarme de que entiendas todo. Muy bien, entonces ese era el ejemplo que les quería poner. Igual pueden encontrar este podcast, lo pueden encontrar en YouTube. Acá les voy a compartir el enlace. Se llama Relatos en Inglés, en Duolingo. De hecho, puede ser una buena referencia. Yo lo he trabajado, por ejemplo, con mis estudiantes, y es una excelente referencia. Cuando me han hecho trabajos muy bonitos trabajando a partir de esta referencia. Los voy a compartir acá en el chat. Un segundo, por favor. Voy a compartir pantalla. Entonces, esta es la página. Se llama Relatos en Inglés. ¿Okay? Y les voy a compartir rápidamente el enlace. Vamos a poner acá el enlace, compartir pantalla. Vamos a poner acá, un segundo, por favor. Esto está aquí, compartir. No, un segundo. No está acá. Vamos a poner el enlace acá, un segundo, por favor. Ok, ahí tienen el enlace en YouTube de esta página que se llama Relatos en Inglés, pero en la opción de YouTube, ¿no? Entonces, la opción de YouTube, que es la opción que, si no tienes el Spotify, pues ahí lo puedes seguir por YouTube, ¿no? Entonces, ustedes están viendo ahorita la página de YouTube que les permite escuchar este podcast que se llama Relatos en Inglés con Duolingo, ¿ok? Es una referencia muy bonita en la que, utilizando relatos de historias, Duolingo te va entrenando en tu producción oral y además la parte de listening para mejorar tu dominio del inglés. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora sí vamos a pasar rápidamente al reto de los 20 minutos y entonces vamos a hacer una selección de grupos. Vamos a dividir, vamos a crear 10 grupos con aproximadamente 4 personas y vamos a abrir todas las secciones. Y vamos a crear las secciones. ¿Okay? Vamos a crear las secciones para arrancar con este reto. Entonces, ya estamos así. Ahora sí, asignar. Segundo. Vamos a crear grupos. Unirse sin asignar. No. Okay, un segundo. Un segundito. Vamos a crear los grupos. A ver. Vamos a volver a crear. Un segundo. Recrear todas las salas. Añadir salas. Ok, sala 1. Vamos a crear salas. Ya. Listo, entonces los voy a mandar a grupos para hacer este ejercicio, ¿ya? Vamos a poner a 5 personas por grupo. A ver, vamos a ver si nos sale bien. No nos sale. Segundo. Añadir, volver a crear. Asignar. A ver. No. Ahora vamos a pedirle ayuda a Manuel. Manuel, no sé si me puedes ayudar a crear 10 grupos. 10 grupos. De acuerdo. No me deja a mí crear.
Ok, entonces para todos los que me están escuchando, hoy día hemos hablado de Anchor. Anchor es una herramienta que ustedes pueden descargar a sus teléfonos con la cual pueden crear podcasts, ¿no? Anchor es una herramienta muy, muy intuitiva, muy sencilla de utilizar. Lo que básicamente tienen que hacer es darle clic al botón de símbolo más que está en morado y ahí grabar primero voz y luego pueden incorporarle efectos. Y luego guardarlo y publicarlo y de esa manera, de una manera muy sencilla, pueden publicar un podcast. Hemos hecho el ejercicio en los primeros minutos de este taller y luego le hemos pasado revista al significado de lo que es un podcast, le hemos pasado revista a los usos que se pueden hacer del podcast a nivel de la educación. Hemos dado algunos, una mirada a algunos ejemplos de podcast, como por ejemplo el de Duolingo. También hemos visto que el podcast, para hacer un podcast en realidad no se necesita mucho, básicamente necesitas un teléfono, una cuenta Anchor y unas ideas, ¿ok? Entonces, ahora sí, yo creo que ya estamos listos para asignar. Entonces, vamos con los grupos. Confírmame, Manuel, si ya se fueron a grupo o todavía no. No, todavía no. Tengo los grupos, solo que están sin asignar. Aguántame un momento. Ok. Así que hasta aquí, no sé si hayan algunas consultas, preguntas, dudas. Este taller es un taller práctico. Justo yo les comentaba, había puesto mi teléfono para que ustedes puedan verlo. Y acá, fíjense un segundo, por favor. Acá está la herramienta. La herramienta es una herramienta muy sencilla de utilizar. Y todo comienza con este botoncito morado que te da la opción a grabar, ¿no? A grabar, tienes para mensajes de voz. Acá te pueden mandar mensajes de voz las personas que siguen tu podcast y los puedes incorporar. Tienes una biblioteca donde hay música, tienes unos intervalos que son unos pequeños efectos, tienes algunos sonidos que puedes utilizar para crear cierta atmósfera y cuando tú grabas puedes ponerle audio detrás, ¿no? Y luego una vez que has grabado, tú puedes guardar y subir tu podcast, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, le das clic acá y puedes guardar y subir tu podcast, ¿no? Entonces esto, una vez que lo guardas y lo subes, automáticamente se publica en Spotify, se publica en Apple Podcast, en Google Podcast y en todas las demás herramientas. Es una herramienta muy sencilla de utilizar. Entonces, ahora sí, yo creo que ya estamos. Sí, ya estamos. Voy a iniciar con los grupos, ¿sí? Perfecto. Solo recordarte, Daniel, que tenemos hasta la 1:30, ¿de acuerdo? Sí. 20 minutos, solamente en 20 minutos. Termino y ahí vamos a tratar de hacerlo en 15 minutos. En 15 minutos hacemos la experiencia y 10 minutos finales para la parte de metacognición. Adelante, Manuel. Listo. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, voy a... ya están los grupos, ¿no? Entonces, voy a esperar un ratito que se pongan de acuerdo y voy a ir pasando grupo por grupo. Ya, entonces, para ir de grupo por grupo, a diferencia del Blackboard, imagino que ahorita estoy en el grupo número 1, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces, acá el grupo número 1, Andrea, William. No, ellos están, me parece, en el principal estaban. Ah, en el principal. A ver. Ok. Dame un momento. Sí, porque yo quería crear los grupos, pero creo que no tenía la propiedad de administrador para crearlos. Sí. No, creo que si presiona Breakout Rooms, creo que se regresan todos, ¿no? Sí. Pero para moverme, por ejemplo, yo no puedo moverme. Buenas tardes. Somos parte del grupo que integra Manuel Basalar, Andrea Milagros Guillén. Perfecto, Diego. Mi nombre es David Burga. Perfecto, Diego. Para continuar sobre el esquema, sobre el guión. Ya. Perfecto, estamos en el grupo, en el room 1, en el grupo 1, ¿no?
Exacto. Si tú haces clic en Breakout Rooms, ¿te aparece Breakout Rooms, Daniel? Me dice transmitir mensajes a todos y cerrar todas las sesiones. ¿No te aparece Breakout Rooms? No me aparece. Ok, en todo caso, tú me indicas en qué momento yo te transfiero a otra sala. Perfecto, perfecto, excelente. Listo, entonces estábamos con una consulta de David, que era la parte del guión. David, ¿me escuchas? ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto, mira. La parte del guión ya la hemos definido, al menos de mi parte, como para compartir con el grupo. Perfecto, perfecto. Si llegaron alguno de tu grupo o tú de repente llegaste a descargarte el programa. Sí, ya descargamos el programa. Ya, perfecto. Entonces, lo que hay que hacer ahorita es grabarlo, guardarlo y publicarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjate, te voy a compartir la pantalla de mi teléfono. Un segundo, por favor. Voy a compartir la pantalla de mi teléfono. Y tú me vas a decir si se ve o no se ve. ¿Ok? Me vas a decir si se ve o no se ve. Ahí, segundo, por favor. ¿Ves la pantalla de mi teléfono? Estoy compartiendo. ¿Se ve la pantalla de mi teléfono? No, todavía no. A ver, voy a volver a compartir. Ya voy a volver a compartir. Un segundo. Compartir pantalla. Compartir. ¿Ahora se ve la pantalla de mi teléfono? Sí, se ve la pantalla. Ya, perfecto. Entonces, fíjate, este es el programa. El programa se llama Anchor. Normalmente te va a aparecer una pantalla que dice más, con un de color morado. Cuando le das clic a más, te aparece esta segunda pantalla. ¿Hasta ahí estamos? ¿Estamos ahí? Sí, correcto. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Donde dice grabar, le vas a dar clic y vas a grabar la presentación. Y para parar, le vas a dar X. Mira, fíjate, cuando yo pongo grabar, fíjate, yo empiezo a hablar, aló, estoy grabando, y le doy X, detener. ¿Ok? Esa primera parte, tú la puedes dejar sin música de fondo o le puedes poner música de fondo. Para, si quieres ponerle música de fondo, en la parte inferior donde está el símbolo de play, te va a aparecer la opción que dice agregar música de fondo. Le das clic a agregar música de fondo y eliges cuál es la música de fondo que a tu gusto no distrae. Porque acá el truco es que la música sea un complemento, no distraiga. Entonces, ¿cómo la agregas? En la parte lateral donde dice más, le vas a poner a ese símbolo más y automáticamente se va a integrar tu voz con la música. Y esa es la primera parte, que es la parte, digamos, del audio. Has grabado, digamos, la primera parte del audio. Una vez que has grabado el audio, tú le puedes poner acá agregar grabación al episodio. Entonces, eso le has agregado, has creado un episodio y has creado una pista. Entonces, le das agregar grabación al episodio y luego, si te das cuenta, nuevamente vuelve a aparecer el símbolo más en morado. Le das clic al símbolo más y ahí le puedes poner una transición que se llama intervalos. ¿Qué es un intervalo? Es como una cortina de música que separa un contenido del otro. Entonces, como la primera parte ha sido la presentación, necesitamos una cortina de música que haga la diferencia, la distinción, la división con la segunda parte, que es el contenido. Entonces, por poner un ejemplo, yo quisiera que la cortina sea la de acá, que se llame, por ejemplo, tres historias, ¿ok? Entonces yo le doy clic acá, three stories, y automáticamente la voy a agregar apretando el botón morado como cortina de música. Y ahí ya tenemos la segunda parte, que es la cortina de música. Y luego voy a darle nuevamente más, y le voy a dar nuevamente grabar, y ahí voy a grabar el contenido. Que puede ser algo muy sencillo. Y así voy a grabar el contenido. Este es el contenido del programa, de la prueba que estamos haciendo. Pongo grabar. Y luego no le voy a agregar música, porque acá no quiero que vaya la música. Le voy a dar clic al check que está al costadito, le voy a dar clic. Agregar grabación al episodio. Fíjate que ahora ya van tres pistas. Está la grabación del episodio. Ahora nuevamente le voy a agregar el intervalo. Le doy clic al botón morado. Agregar herramientas. Donde dice herramientas, le doy clic al botón dorado. Le voy a intervalo. A intervalo le pongo la pista, que habíamos dicho que se llama tres historias, three stories. Acá le doy clic a three stories, agregar al intervalo. Y fíjate, mi estimado David, cómo el episodio ya tiene cuatro pistas. La primera, mi presentación. La segunda, la cortina de música.
La tercera, mi presentación. La cuarta, la cortina de música. Y la última, con esta es la despedida. Voy a agregar la despedida. Acá le doy clic a donde dice herramientas y grabo la despedida. Esta es la despedida de mi podcast número 0. ¡Pum! Ya está. Le doy clic acá, le doy guardar, le doy agregar a grabación y ya tengo mi podcast. Entonces, lo único que tengo que hacer ahí simplemente es en la parte superior, en color morado, publicar. No sé si pueden ver en la parte superior de mi pantalla que dice publicar. Sí, se nota, publicar arriba. Exactamente, ese es el ejercicio. Ese es el ejercicio que hay que hacer. A ver, háganlo y yo regreso un ratito para ver si no tuvieron problemas. Háganlo y yo regreso un ratito para ver si no tuvieron problemas. Perfecto, entonces mientras David va desarrollando su podcast, vamos rápidamente al grupo número 2, mi estimado Manuel. Ok. Ya. Buenas tardes, estimados colegas, Andrea y Manuel, mi nombre es David Burga. Propongo, o sea, que justamente el programa de podcast trate sobre eventos de impacto en el mundo actual, ¿no? Entonces estaba pensando en los efectos de las personas que nos escuchan para poder decir algo como en el 2020 todo cambió, entramos a un mundo digital donde conocimos nuevas maneras de comunicarnos y ahora en el 2022 retornamos al mundo presencial y después ya comenzamos con el presentándonos, ¿te parece? Perfecto, perfecto. Y después el contenido, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿no? Fíjense que, digamos, como tú bien has dicho, Karina, y acá tiene que ver un poco con las reglas incluso de la literatura, la primera parte es el enganche, ¿no? Entonces, como en un cuento, como en una novela, si tú no atrapas al lector, en este caso a la audiencia, si no atrapas desde el primer momento, esa audiencia no te sigue, ¿no? Entonces, la idea es como pensar cómo podemos atrapar a nuestra audiencia, ¿no? Hay un relato de Juan Pablo Meneses que dice, al final de esta historia, alguien muere. Así comienza el relato. Y tú, cuando escuchas eso, tú quieres saber quién muere, ¿no? Entonces, te conectas con la historia. Entonces, un poco el ejercicio de la presentación es tratar de crear alguna incógnita o crear algún suspenso o crear algún interés para que la audiencia pase a la segunda parte, que es la parte del contenido, ¿no? Entonces, ahí... precisamente vamos a decir como que el inicio es ese elemento que le va a sumar valor a la persona que va a escuchar, ¿no? La persona que va a escuchar, ¿por qué te va a escuchar? Porque quiere que desarrolles eso que le has dado de poquito al comienzo, ¿no? Entonces está muy bien, y a ustedes en la presentación, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo se llama su podcast? Y luego vamos a una cortina de música que haga la separación de la estructura, ¿no? Una cortina de música, no sé si ven la pantalla de mi teléfono. Confírmenme, por favor, si se ve la pantalla de mi teléfono. No, no se visualiza. Volver a compartir. Ya, un segundito, por favor. Voy a volver a compartir pantalla. Ahora sí, vamos a ver. Se supone que ahora sí. No se ve. Un segundito. Compartir pantalla. Un segundo. A ver. Un ratito. ¿Dónde está esto? A ver, QuickTime, visualización. ¿Dónde está? Nueva grabación, aquí está. Ya. Vamos a compartir. Voy a dejar de compartir esto. Compartir pantalla. Así. Vamos a ver si se... A ver. ¿Me dicen si se ve la pantalla de mi teléfono? Sí. Ahora sí. Perfecto. Entonces, fíjense que la herramienta del Anchor, básicamente ustedes deberían poder crear estos cinco pistas, ¿no? La primera pista, que se llama 4 de agosto, es la presentación. Luego viene una pista que es como la cortina que separa la presentación del contenido, ¿no? Daniel, ¿dónde busco esa cortina? Cuando le doy clic al botón moradito que dice herramientas, ustedes, cuando le dan clic a herramientas, van a encontrar
una opción que se llama intervalos, que es una opción en rosado. Entonces le dan clic a intervalos y ahí hay varias cortinas que tú pueden utilizar como intervalo. ¿Cómo las integras? Dándole clic al más. Cuando le das clic al más, automáticamente te sale el intervalo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes vayan eligiendo esos intervalos para que luego vayan creando esa estructura, ¿no? Que es presentación, intervalo, contenido, intervalo, despedida, ¿no? Que son tres tiempos, ¿no? Y una vez que ustedes ya terminaron de grabar esos tres tiempos, y la idea, como decía también Oscar, no es hacerlo perfecto, la idea es equivocarse, porque conforme se van equivocando, la siguiente vez, ya lo hacen un poco mejor y un poco mejor, pero ya como que van aprendiendo. Entonces no traten de hacer un súper, ultra, hiper podcast hoy día, sino que hagan textos muy chiquititos solamente para ir jugando con la herramienta, ¿no? Entonces, fíjense que a la hora que ustedes van grabando, por ejemplo acá estamos grabando, a la hora que graban, ustedes le pueden agregar música de fondo si ustedes desean. Si no desean, simplemente le dan clic a donde dice guardar. Y cuando le dan clic a donde dice guardar, les va a aparecer esta ventana de diálogo que dice agregar al episodio. Y ustedes le dan clic al botón morado, agregar al episodio, y automáticamente les genera les agrega al episodio que ustedes están trabajando, les genera una pista. Y cuando ya lo sienten que está listo, en la parte de arriba le dan publicar, y se publica en el Spotify. Daniel, ¿qué pasa si no me gusta esa pista que he grabado y quiero borrarla? Bueno, si no les gusta, la pueden borrar, es muy fácil, simplemente la van a marcar y le van a dar borrar y automáticamente se borra. Vamos a poner acá borrar, un segundo por favor. Le ponen borrar y se va a borrar. Acá está. Un segundo, no quiere ahorita. Bueno, ahorita lo vemos, ¿no? Un segundo que no me está haciendo caso. Vamos a poner acá. Acá está. Acá pueden borrar los videos y ahí se van quedando con las que le quedan, ¿no? Entonces, una vez que ya están conformes con la secuencia del audio, ustedes pueden guardar y publicar, ¿no? Entonces le dan guardar y publicar. Acá le dan prueba. Acá está la opción de guardar y publicar. Donde está guardar, en la parte de arriba, guardar. Y luego le dan publicar. Publicar y se publica, ¿no? Cuando quieren eliminar eso, donde están los tres botones, ahí debería aparecerles, ahorita no me está apareciendo, voy a ver qué es lo que está pasando, pero ahí debería aparecerles una opción, en los tres botones, debería aparecerles la opción de eliminar, ¿no? Ahorita lo vamos a ver por qué no quiere eliminarse. Pero ahí normalmente le dan clic a los tres botones y les aparece la opción eliminar. No sé por qué ahorita no quiere, se ha puesto un poco terco. Pero eso lo vamos a hacer ahorita. Vamos a ver. ¿El podcast se debería grabar, Daniel, del celular o de la laptop? Mira, en realidad eso va a depender de con cuál te sientas más cómodo, ¿no? Yo particularmente, por ejemplo, lo he estado haciendo con mi laptop, ¿no? Porque le conecto mi micrófono. Con el micrófono el nivel de ganancia es mucho mejor. Pero también lo he hecho con el teléfono. Con el teléfono, sobre todo, cuando quieres hacer algo muy rápido, ¿no? Quieres hacer algo muy rápido, con el teléfono grabas tu voz, luego generas tu intervalo y luego pones guardar y publicar y automáticamente ya está listo, ¿no? Para si quieres hacer algo como más, con mayor nivel de producción, si necesitas de repente un micrófono, la computadora, incluso fíjate que puedes editar en otro programa. Por ejemplo, yo edito mucho en un programa que es el programa de Rode, que se escribe R-O-D-E, Rode, que es un programa de edición que me permite editarlo, y luego una vez que ya lo tengo editado, lo jalo en este programa de Anchor y lo publico, pero lo hago a través de la página web, que lo voy a compartir ahorita. La página web de Anchor te permite, vamos a ver si ustedes pueden ver acá, fíjense acá, no sé si se ve la página web de Anchor. Entonces, ahí, por ejemplo, les estoy compartiendo la página web de Anchor. Dice, crea un episodio, carga rápida, ¿no? Entonces, yo le pongo carga rápida y puedo jalar un archivo que ya lo he hecho previamente en mi computadora con otro programa, ¿no? Pero si la pregunta es, ¿cuál me conviene más? Va a depender de qué es lo que tú quieres. Si quieres hacerlo rápido, con el teléfono. Si quieres hacerlo, digamos, más cuidado,
como no, una para ahorita, para el ejemplo. Para el ejemplo con el teléfono. Ya, Daniel, pero entonces es bueno que lo haga una sola persona, porque como somos cinco... Sí, exactamente, es bueno que lo haga una sola persona. Así es, igual ustedes pueden ir haciendo por su cuenta, como si quieren pueden ir jugando, yo le llamo jugando. O sea, pueden hacer un guión único que lo hace, que lo sube una sola persona, pero ustedes en sus teléfonos van probando y equivocándose y escribiendo el guión, lo van haciendo también a su modo, lo van como grabando con su voz, ¿no? Como una suerte de ensayo y error por persona, porque si solamente lo hace una sola persona, al final es el único que va a aprender, ¿no? Este es un programa que amerita que cada uno de nosotros lo utilice para ir como apropiándose del programa. Ah, ok, perfecto. Listo, entonces los voy dejando acá y voy a pasar al siguiente grupo y a la 1:25 cerramos. 1:25. Uh-huh. Solo 1:23. Si sí, ya no queda nada, no queda nada. O 1:30, si nos cerramos 1:30. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Gracias. Vamos a pasar al grupo número 3. En realidad nos ha ido, digamos, bastante bien porque estamos en tres niveles, Daniel. El nivel, si quieres, básico, intermedio y avanzado. El nivel básico es el de Jackie, que todavía ha tenido algunos problemas por descargarlo y está descargándolo. El nivel intermedio, que es el mío, en donde yo ya lo descargué, digamos, es intuitivo, es bastante bueno, o sea, de verdad que tiene bastante forma de ayudar. Y el nivel ya avanzado, que es el de Ludwig, en donde Ludwig ya viene usándolo y ya viene haciendo algunos podcasts, de tipo de cambios, o sea, él ya tiene un guión. Entonces ahí un poco lo que le sugeríamos, que todavía no ha llegado a esa etapa, era compartirlo quizá con un grupo de WhatsApp cerrado inicialmente para recibir feedback. Y una vez que ya reciba feedback en una semana o dos, va puliendo y mejorándolo, de esa manera ya puede compartirlo ya en Spotify. Y lo otro que hemos también, digamos, interactuado y acá aprendido es que hay audiolibros, o sea, porque hay gente en general que no le gusta leer, pero sí le gusta salir a caminar, etcétera. Entonces, descargarse de alguna de estas apps que tienen audiolibros y vas escuchando. Y si quieres, también lo que tú hiciste, me parece, y nos preguntábamos aquí, es leer el libro en voz alta, grabarlo en el spot, en Anchor, y hacer que los chicos, efectivamente, que no les gusta leer, lo escuchan desde ahí. Entonces, eso nos pareció también, digamos, una herramienta bastante buena por ahí, ¿no? Ahí hemos llegado, estimado Daniel. Genial, genial, está buenísimo. Miren, yo solamente para ir como cerrando, el tema del Anchor, como tú has visto, Julio, es un tema muy intuitivo. La verdad es que yo creo que solos básicamente lo pueden aprender a utilizar. Y de repente, si tienen alguna duda, pueden escribirme o pueden entrar a YouTube y buscar tutoriales de Anchor, y hay varios tutoriales en YouTube, y ahí como que aprendes lo básico de esta herramienta, que es muy intuitiva, honestamente no toma mucho tiempo aprenderlo, pero lo esencial, lo que me parece que sí es clave, es cómo le damos una aplicación desde la educación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, una aplicación es la de los audiolibros, que como tú bien dices, lo que hice yo fue leerlos y grabarlos, y a través del Anchor colgarlos en Spotify. ¿Qué ventaja te da la distribución? Antes, para distribuir un audio, era muy complicado porque tú le tenías que mandar un enlace y la persona perdía el enlace y no sabía quién tenía el enlace y al final nadie lo leía. Ahora es tan simple como que tú les dices a los estudiantes, mira, busca el podcast JJ que está en Spotify y ellos lo encuentran. O sea, ellos lo encuentran porque para ellos es normal escuchar Spotify. Entonces, la distribución es muy potente, llegas a todos. Y de hecho, como dices, hay mucha gente que, por ejemplo, sale, ya sea a montar bicicleta, o de repente sale, cuando regresa de un lugar a otro en su carro, se pone los audífonos y los está escuchando, ¿no? Y ahí lo que hay que hacer es un poco tratar de que ellos procesen esa información, recomendándoles que, a partir de escuchar, hagan un resumen, por ejemplo, ¿no? Y le dices, mira, escucha y luego hazme un resumen de lo que has escuchado. Y ahí ya empiezas a ver
que si hay un impacto en el aprendizaje, ¿no? Si solamente lo escucha, pues de repente aprende un poquito, pero si lo escucha y lo tienen que resumir, ya el impacto es mucho mayor. Y la clave acá es que ahí ganas, porque de repente si tú les dices, léelo y resúmelo, definitivamente hay gente que tiene cierto sesgo contra la lectura y no lo va a leer, ¿no? Entonces ahí es como que abres una puerta por donde podrías conectar a los estudiantes. Así que sí, nada, está muy bueno. Gracias, Daniel. Buenísimo, de verdad. Hemos aprendido algo bastante bueno. Está interesante. Sí, perfecto, sí, sí. Muchísimas gracias. Excelente. Entonces, en un par de minutitos ya regresamos a la sala principal. De acuerdo. Daniel, una pequeña consultita. Justo queríamos, por ejemplo, lo descargamos en el celular, pero cuando queríamos ponerlo a la laptop, en ese caso tendríamos que descargar la aplicación también en la laptop para poder hacer algo similar con lo que tú hiciste, para que lo puedan ver, por ejemplo, los estudiantes. No, mira, en la laptop hay una página que es la página de Anchor, y en esa página tú te creas tu cuenta y es como si fuera una página de un correo. O sea, tú creas tu cuenta, te la voy a mostrar para que la veas. Un segundo, por favor. Voy a compartir pantalla. Compartir pantalla. Y esta es la página, por ejemplo, de Anchor. No sé si se puede ver mi página. Sí, se puede ver. Entonces, por ejemplo, tú te creas una cuenta, como te crearás una cuenta de correo, y ahí te sale la posibilidad de crear un episodio o cargarlo. Cuando se habla de cargarlo, es cuando tú ya lo has hecho previamente en otro programa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los audiolibros, yo lo grababa utilizando un programa que se llama Rode Rec, que es un programa de grabación, que se escribe R-O-D-E. Y ese programa lo encontré porque venía con un micrófono que me compré. Me compré un micrófono que ahora les voy a compartir al finalizar el taller, por si alguien se interesa, que era un micrófono que tiene una ganancia muy buena, y la verdad es que es casi, yo diría casi profesional, porque si tú grabas en un lugar en donde no hay mucho ruido, no hay, digamos, la ganancia del audio es bastante buena, y entonces eso hace que a la hora que la persona escucha, no se sienta un siseo, o un chasquido, o un ruido ambiental, sino que se escucha claramente la voz, ¿no? Entonces, ese micrófono venía con un programa, yo lo grababa en ese programa, ahí lo editaba, y una vez que lo tenía listo, lo cargaba en la página web, donde dice carga rápida, y automáticamente lo subía a todas las plataformas que está vinculado Anchor, ¿no? Que es Spotify, que es Google Podcast, que es Pocket Cast, que es Radio Public, a todas las subía inmediatamente, ¿no? Y luego ya, como tú dices, o sea, pues no es necesario bajarte ningún programa en el caso de la PC. Ah, y para que los chicos puedan escuchar, tendríamos que hacer un canal en mismo Spotify o en Google Post también. Claro, mira, cuando tú publicas, por ejemplo, cuando tú publicas en Anchor, este servicio es un servicio de Spotify. Entonces, cuando tú publicas en Anchor, por ejemplo, si yo cargo ahorita mi podcast, automáticamente se publica en Spotify. Yo no tengo que hacer nada. Automáticamente se publica en Spotify, ¿no? Y entonces, lo único que yo tengo que decirle al estudiante es, entra a Spotify y busca el podcast que se llama Radar Investiga. Entonces, eso no hay que enseñarle, porque ellos ya lo saben hacer. Entonces, ellos entran a Spotify, buscan Radar Investiga y lo encuentran. Y automáticamente ya pueden escuchar el contenido que tú has creado. Ah, perfecto. Y en las otras me imagino que sí, pues de todas maneras hay que crearlo, algo así, el mismo canal. Uh-huh. O sea, con Anchor, lo que te permite Anchor es que tú creas un podcast y te permite distribuirlo a todos. Entonces tú creas uno solo y ese solo se distribuye a Apple, se distribuye a Google, se distribuye a Spotify, se distribuye a todas las plataformas, automáticamente sin que tú hagas nada. Solamente tú subes, publicas y se publica en todas las plataformas. Ah, perfecto. Gracias, Daniel. Listo. Muy bien, entonces ahora sí nos vamos al creo que ya no nos queda tiempo, nos regresamos a la sala principal porque ya es la 1:32. Correcto. Vamos a la sala principal. Listo. Perfecto, gracias, Daniel. De nada, listo. Muy bien, entonces vamos a la sala.
Muy bien, entonces vamos a cerrar nuestro taller. Voy a comentarles que el tiempo nos ha quedado corto. Les he copiado en el chat mi correo por si alguien estuvo haciendo el ejercicio y no pudo terminarlo. Si tienen alguna duda, pregunta, pueden escribirme. Yo encantado de responderles. Solamente para cerrar este taller, un par de cositas que son claves, ¿no? La primera es que la mejor manera de aprender a utilizar el Anchor es equivocándose. Así que no se equivoquen, apreten todos los botones que tienen que apretar. No va a malograrse su teléfono, no le va a pasar nada al teléfono. Y lo único que va a ocurrir es que lo único que les queden sean dudas. Y si tienen dudas, pues me escriben y yo encantado de ayudarlos. ¿Okay? Entonces, la primera recomendación es que ustedes prueben, ¿no? Con respecto al tema de la asistencia, eso creo que lo está viendo la persona que nos está ayudando acá, que es donde está mi estimado Manuel. Creo que Manuel está viendo el tema de la asistencia, sí, así que no se preocupen, sí, por la asistencia. Sí, no se preocupen. Ok, bueno, si ya vamos a finalizar, te agradezco mucho, Daniel, por la presentación, bastante interesante esta herramienta, que nos va a ayudar bastante a poder hacer este tipo de podcast, ¿no? Bueno, antes de ir a la ronda de preguntas, primero vamos a pasar una pequeña encuesta para los docentes que son de UPC. Les pedimos que la respondan para poder considerarles las horas de capacitación y la asistencia, ¿de acuerdo? Así que, permíteme unos minutitos, por favor. Aquí está. Ok. Acabo de colocar. La encuesta, solo unos minutitos, un par de minutitos, y pueden ir colocando sus preguntas. Pueden ir colocando sus preguntas si desean algunos en el chat, o en todo caso también luego vamos a poder habilitar los micrófonos para que puedan hacer su consulta. Ahí me ponen en dónde está, dónde lo pueden descargar, y ahí les estoy compartiendo la pantalla. Si ustedes tienen iPhone, tienen que descargarlo desde el Apple Store. El Apple Store lo pueden encontrar con este símbolo, que es el símbolo de la A. Y si ustedes tienen Android, pues van a Google Play, que es el símbolo acá de Google Play, y van a buscar el software. El software se llama Anchor o Anchor. Es un software que ustedes lo descargan en su teléfono, y les va a aparecer esta pantallita de acá, esta pantalla que aparece acá con un símbolo de más de color morado, ¿no? Le dan clic a ese símbolo más de color morado y les va a aparecer la siguiente pantalla donde dice grabar. Y a partir de ahí, lo que hay que hacer es simplemente jugar. Entonces es muy intuitiva. Estábamos conversando con algunos grupos donde tuve la suerte de entrar. Es muy intuitiva, hay que grabar y luego le puedes ir incorporando lo que se llaman intervalos, que son cortinas de música que van separando el programa. El programa tiene tres partes, es una estructura de tres, ¿no? Presentación, contenido y despedida, ¿no? Acuérdense que el podcast al inicio puede ser un podcast muy pequeño, de 3 minutos o máximo de 5 minutos, ¿no? Hasta que ustedes se van familiarizando. Este programa, ya un poco para ir cerrando, es un programa en el cual la mejor manera de aprenderlo es equivocándose. Entonces ustedes se van a equivocar la primera, la segunda, pero luego le van a encontrar la lógica porque ha sido creado para que fácilmente se pueda identificar, ¿no? Y una vez cuando ya le encuentran la lógica, ya pueden guardar y publicar. Y esto se publica en muchas plataformas. Se publica en Spotify, se publica en Apple Podcast, se publica en Google Podcast, en muchas plataformas, ¿no? Entonces pueden hacer pequeños productos educativos, desde lo que es una lectura que ustedes resumen o un tema que ustedes explican. Puede hacer una pequeña conversación con otro interlocutor o pedirles a los estudiantes que ellos también hagan ejercicios de reflexión sobre el tema que ustedes están trabajando, ¿no? Entonces, pueden servir para profesores y para estudiantes.
Y el estudiante, a la hora que tiene que explicar, a la hora que tiene que enseñar, pues necesita aprender, necesita procesar la información, y el podcast puede ser una evidencia que a veces, por el tiempo tan corto que tenemos, pues nos ayuda a poder evaluar de una manera mucho más profunda. Muy bien, entonces espero que les haya gustado este taller. La verdad nos ha quedado un poquito corto, yo calculé un poco corto el tiempo, nos faltó por lo menos una media hora más, pero repito nuevamente, todas las personas que estén interesadas en hacer un podcast, les estoy compartiendo acá mi correo, me escriben y dicen, Daniel, empecé a jugar con el Anchor y me pasó esto, me pasó esto otro y no sé qué más hacer. Yo les respondo, ¿ok? Les respondo y poquito a poquito, jugando, le van a encontrar el truco y luego lo van a empezar a utilizar para sus clases. Y espero que les sea muy provechoso con sus estudiantes. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todas las personas que han estado presentes y continuamos en este Festival de Innovación Educativa. No sé si alguien tiene alguna consulta para terminar, para cerrar aquí el taller del día de hoy. Bueno, creo que algunos pudieron hacer sus preguntas dentro de los grupos. Pedro está levantando la mano. Sí, puedes habilitar tu micrófono, Pedro. Adelante, Pedro. Ah, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Qué gusto escucharte, Pedro. Igualmente. Saludos de Juan Carlos. Gracias. Pregunta. ¿Estos audios que hemos grabado se pueden compartir, digamos, como un MP4, como un archivo de sonido? ¿Hay forma o se quedan ahí en la plataforma? No, los puedes descargar. Si gustas, los puedes descargar. Pero sí se pueden descargar de la plataforma, lo puedes descargar, pero en realidad se quedan en la plataforma, ¿no? Se quedan en la plataforma ahí. Pero igual si tú quisieras, de repente los puedes descargar de la plataforma. De hecho, esto lo vas a encontrar sobre todo, por ejemplo, en Spotify, ¿no? De hecho, cuando tú lo publicas, se publica en varias plataformas. Se publica en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Spotify. En Spotify creo que hay una opción para descargar, para descargar los videos, ¿no? Los audios, perdón. Okay, gracias. Igual les comento que una cosa que estábamos viendo, que no dio tiempo para explicar, pero que podríamos cerrar con eso, es que el Anchor, que es el programa que nosotros hemos descargado en nuestro teléfono, también lo podemos ver en modo web. Si ustedes entran a la página anchor.com, van a entrar a una plataforma en modo web, en la cual ustedes pueden también cargar archivos que han creado, no necesariamente con el teléfono. Es decir, por ejemplo, Pedro ha hecho una entrevista y esta entrevista la ha editado en audio en un programa X y ya tiene el audio completo con la entrevista, con la música, no necesariamente lo ha hecho con el teléfono sino con otro programa, pero ya lo tiene como un MP3 o un MP4, como un MP3 mejor dicho. Entonces ese archivo lo puedes cargar para que suba a la plataforma de Spotify. Entonces hay dos formas de poder subir a Spotify: a través del teléfono, que es en modo rápido, y a través de la computadora, que ya con otro software nosotros ordenamos, editamos y creamos un programa, y ese programa lo subimos a Anchor y Anchor lo distribuye a todas las plataformas. Listo, Manuel. Listo, muchas gracias, Daniel, y a todos los participantes por acompañarnos en esta sesión. Los invitamos a continuar con los siguientes talleres o webinars y les compartimos por el chat el enlace del festival para que puedan revisar la agenda. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a todos los presentes. Que nos has podido brindar, que tengan muy buen día a todos y bueno, que sigan aprendiendo y obteniendo esta nueva información en nuestro FIE. Gracias. Hasta pronto. Nos vemos.